Leyendas del béisbol mexicano están en Veracruz. Vienen a compartir sus conocimientos y a enseñar la práctica del rey de los deportes a niños y jóvenes beisbolistas de la entidad veracruzana. Figuras de la talla de Fernando El Toro Valenzuela y Teodoro Higuera ya están en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. A su arribo, platicaron con Más Deportes. No, yo creo que es más bien colocarle el deporte, ¿no? Más que nada. Y bueno, lo de nosotros es el béisbol, ¿no? Entonces, claro, no necesariamente tienen que estar en el béisbol, ¿no? Pero yo creo que si se le da a entender, ¿no?, lo importante que es el deporte, yo creo que es un futuro mejor, favorable, ¿no?, para ellos. Con todos los grandes ligas, y pues estamos aquí de visita al puerto para estar con la niñez, para estar apoyándonos a los muchachos jóvenes. Yo pienso que la organización se va fortaleciendo y cada día, cada evento, nosotros vamos a agarrar más experiencia. Este miércoles por la mañana tendrán la clínica para niños y jóvenes de la Liga Infantil Beto Ávila, además de los niños que integran las escuelitas de béisbol Aguilitas DIF en la entidad veracruzana. La cita, 11 de la mañana, en el Parque Deportivo Beto Ávila, la casa de los Rojos del Águila de Veracruz. Para Más Deportes, Giovanni Morón, con imágenes de Lucio Huerta.